¡Uy! ¡Qué castillo gigantesco! ¡Dios mío! ¡De oro, diamante y Hola, esmeralda! ¡Uy! ¿Tú quién hola. eres? ¡Uy, un cerdo! Oye, ¿pero por qué tiene gorro navideño? ¡Que ya la Navidad ha pasado! Ah, no, es porque me fiesta de cumpleaños. ¡Ah! ¿Es tu fiesta de cumpleaños? ¡Pues todo Sí. felicidades por el cerdito! ¡Felicidades, cerdito! ¿Cuántos cumples? Gracias. Yo, 24. ¿24? ¿Pero cómo vas a cumplir tú Sí. 24? ¡Pero si para eso Es soy un que mira. cerdito pequeño! Qué va, es que llevo siendo la mascota de una oveja. Antes de comenzar con el vídeo, acuérdate de suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario para que estos perritos bebés no mueran ahogados en la lava. Así que solo tienes 10 segundos para suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario. Así que corre, date prisa. Y bueno, dentro vídeo. Desde hace muchos años, ya te lo digo yo. Oye, tú no serás Porky, ¿no? Sí, soy Porky. ¿Cómo que eres Porky? ¿Pero Porky, qué te ha pasado? ¿Cómo has cobrado vida? ¿Qué es esto? Después de tantos años teniéndote como mascota y habías desaparecido y ¿cómo te has convertido en un cerdo? ¿Eres un cerdo mutante? ¿Qué va, qué va? Mira mis músculos, qué abdominales tengo. ¿Eres un cerdo que habla? ¡Uy, Porky! Pues Claro. ya vamos a... Mi nuevo juego, Grandma City, ya está en la Play Store de manera gratuita. Es un juego tipo Minecraft, pero vivirás la experiencia más divertida en la ciudad más grande y asombrosa, en el que podrás conducir más de 60 increíbles coches personalizados, como los gran superdeportivos de carreras. Además, en esta ciudad podrás descubrir distintas ubicaciones en el mapa, como campos de fútbol, gigantescas mansiones de lujo con autos, teatros en los que podrás disfrutar de las mejores actuaciones, comisaría de policía con vehículos oficiales en los que podrás entrar en la cárcel y aeropuertos enormes en los que podrás viajar y disfrutar de la experiencia aérea más increíble, con más de 30 aviones totalmente únicos y personalizados, como el avión de guerra o la avioneta de combate de acrobacias. Tu objetivo será tener tu propia casa y coche y ser el más millonario en Grandma City. Así que descárgalo ahora mismo en el enlace de la descripción o buscando Frozen Studio en la Play Store. Y pon una reseña de 5 estrellas para apoyar este magnífico juego. Así que descarga ahora mismo Grandma City para vivir la experiencia más divertida de la ciudad millonaria. Pueden ser buenos amigos, ¿eh? ¿Sí? Bueno, Y pues por perfecto. cierto, ¿Qué pasa? lo bueno es que un gato raro, o sea, no sé, en plan, un perro y un gato me adoptaron. ¿Cómo, cómo? Un No, no, gato no, 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 que no, no. parecía No, 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 de... no, 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 no. Tú eres mío, Porky. Bueno, pues escucha. A ver, vamos a ver quién hay aquí. ¡Uy, un robot! ¡Hola, buenas! Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Oye, ¿tú eres un robot, de verdad? No, sí, es que soy de juguete. Ah, ¿eres el de juguete? Oye, pues vaya Ah, voy a ver timada, si ¿eh? no me etiqueta, voy a ver si Vaya no me timada. Oye, etiqueta pero no algo. habléis todos a la vez, Dios mío, tú cállate. Madre mía, robot. ¿Qué haces? Que te estoy hablando yo, que además eres un juguete. ¿Cómo se te Pero sí, desconecta a ti? voy a ver, que no ¿Cómo soy se juguete. te Voy a ver su desconecta? nombre en la etiqueta, voy a A ver su ver. nombre en la Vamos etiqueta. a desconectarlo, vamos a desconectarlo. Desconectado. Vale, bien, bien, bien. ¡Uy! ¿Cuántas cosas? ¿Por qué vamos a robarle? Vale, ahora que lo hemos desconectado. Oye, ¿por qué tiene cubos de nieve en polvo? Vale, lo hemos desactivado ahí, No sé. perfecto. Pues escucha, vámonos, 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 rápido. Que lo hemos reseteado. Vale, ahora nos vamos a pasar como que somos millonarios, ¿eh? A ver si podemos hacernos Sí. amigos del vecino. Bueno, vamos a llegar a este castillo. Hola, buenas, ¿hay alguien? ¡Uy! ¡Oye, tú! ¡Buenas! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Para qué bajo? Hola, ¿qué Ay. tal? Somos nuevos por aquí. Estamos buscando una mansión para comprar. ¿Mansión? ¿Pero tenéis dinero suficiente o no? Mucho Sí. dinero, mucho dinero, mucho dinero. La verdad que somos muy millonarios. Claro, Y tengo un cerdo que nosotros habla. invertimos bitcoins. Tengo un cerdo que ¡Hola! habla. ¿Qué estás de cumpleaños? Sí, es su ¿Sí? cumpleaños. Cumple 5 añitos. ¿5 añitos? Sí, 5 añitos cumple. Sí, 5 Ah, mira. añitos. Madre mía, qué mentirosos que sois. ¿Cuántos cumples, anda? Sí, 5, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Se lo cumple 5 añitos? Pues si está bien crecido. Bueno, no, en realidad tiene 9, tiene 9, tiene 9, tiene 9. Dile la verdad, dile la verdad. Tiene 9 añitos. Está creciendo. Sí. Me está Juan. haciendo muy mayorcito. ¿Has Todavía visto? tiene... ¿Qué va? Este tiene más de 20 seguro. ¿Cómo Ya va a sé tener más, multiplicar. cómo va a tener más de 20? ¿Cómo va a tener más de 20? Más de 20, bueno, yo tengo 20 justo. Exacto. Ya sé ¡Hala, multiplicar. hala! ¿Tú sabes ¿Sabes multiplicar ya? multiplicar? Anda, mira qué bien. ¿Y tú qué Sí. edad tienes? Yo tengo muchos años, es un secreto. Bueno, pues yo es que soy nuevo por aquí. Era por si tú me podías dar alguna casa para vivir o algo de diamante, así para comprarte. Porque es que tenemos tantos diamantes que no sabemos ni dónde guardarlos. ¿Cuántos diamantes para ti? ¿Cuánto es? A ver, enseña, enseña la pasta. No, 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 lo tengo guardado todo. Eso no se lo digo a nadie, que si no me entran a robar la casa. ¿En serio? Sí.
Por cierto, ¿dónde está el cerdo? Bueno, deja el cerdo, que está por ahí, que está por ahí oliendo. Bueno, entonces, ¿tienes algún castillo o no? Que me estás haciendo perder el tiempo. Hombre, castillo tengo este, pero esto vale 1.000 millones de diamantitos. ¿Mil millones de diamantitos? Pero ¿cómo va a valer esto tanto si eso es lo que vale literalmente una empresa como puede ser Google? ¿Eh? Sí, ya vas de empresa, pero que estamos en Minecraft, que esto vale 1.000 millones. Mira, te voy a enseñar algo barato para ti, ¿vale? Que te veo con cara de pobre. ¿Ah, cómo que con cara de pobre? ¿Tú has visto mi armadura que es mejor que la tuya, eh? Que sí, que no, que sí. Mira esto, anda. A ver. Esto vale 100 diamantitos. ¿100 diamantes? Oye, pero que el castillo es de plástico. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Oye, cerdo, ¿qué estás haciendo? ¡Ah, que es de plástico! ¡Es de plástico! ¡Es de plástico! ¿Cómo? ¡Es de plástico! ¡Ah, ahora qué! ¿Qué, has comprado el castillo y los diamantes por AliExpress o qué? Pues nada, nosotros nos vamos a construir una casa. ¡Venga, rápido! ¡Rápido, cerdito! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Escucha! ¡Que me tienes que pagar! ¿A ti qué te voy a tener que pagar? ¿Es esta casa de tierra? ¡Esto es gratis! ¡Esto es para pobres! ¡Qué gratis! ¡Qué gratis! ¿Dónde escucha, vas? ¿Dónde cerdito, vas? Cerdito, vamos a cambiar la casa de diamante. ¡Rápido, nah, rápido, rápido! ¡Me cobro los intereses! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Que nos está quitando la casa! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Fuera, fuera ya! ¡Anda, viejo! ¡Viejo, vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Ahí, ya está! ¡Lo hemos echado! ¡Menos mal! ¡Vaya vecino más malo, eh! ¡Escucha! Ahora que pienso, me ha dado un poquito de pena el robot que hemos desactivado. ¿Y si lo volvemos a activar y nos hacemos amigos suyos? Vale, yo voy a ir a activarlo. Tú ve construyendo aquí de mientras. No, no, yo quiero ir a activarlo. Yo quiero ir a activarlo. Yo quiero activarlo. Vale, yo creo que con esta reforma yo creo que ya está bastante bien. Vale, yo creo que con esto ya tenemos una casa bastante guay. ¿Cómo que TNT? ¿Cómo que TNT? Hay que cubrir bien nuestra casa, ¿eh? Que este vecino creo que nos quiere explotar la casa. Vale, perfecto, pues coge la TNT. Vamos a conectar al robot este. A ver, vamos a conectarlo. Uy, aquí hay demasiado circuito. A ver, ahora. Madre mía, sí que había hueco ahí, ¿eh? ¿Estás bien? No me toques. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Estás enfadado? ¡No! Sí, ¡la casa! ¡Estamos contigo! ¡Nuestra casa, robot! ¡Por favor, ayúdanos! ¡Cállate ahí! ¡Oh, no! ¡Nuestra casa! ¡Que el vecino millonario nos está explotando la casa! ¡No! ¡Nuestra casa! Oye, bueno, escucha, Porky, por lo menos no nos ha explotado el lado izquierdo. Vamos a reconstruirlo rápido. A ver si nos ayuda el robot. Robot, tú, supongo que al ser un robot, tendrás todos los materiales y todo lo necesario para construir lo que tú quieras, ¿no? Tú, si quieres, te construyo una mansión como esa. Bueno, no, una mansión tan grande no, pero si nos puedes reconstruir la casa, estaría bastante bien. Vale, 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 pero tengo que hacer los poderes, ¿eh? ¿Qué poderes? Bueno, venga, vale, vamos a seguir por aquí. Vale, vamos a reconstruir esto. Escucha, Porky, ¿dónde has ido? ¿Qué haces, Porky? Vale, vamos a ir, Porky. A ver, ¿qué tenemos en el inventario? ¿No tenemos nada, en serio? Vale, pues vamos a ir a robarle al vecino este y se va a enterar de lo que es bueno. Vale, y la espada esta de piedra la voy a tirar, que no la necesito para nada. Venga, pues rápido, vamos a entrar. ¿Qué está ahí? Bueno, pues vamos a hacer como si diéramos un paseo y nos vamos a colar por uno de los cristales del castillo. Vale, tengo que hacer lo siguiente. Voy a poner aquí uno de tierra, ¿vale? Voy a poner unos diamantes por aquí y voy a saltar. Vale, ¿qué ha sido eso? Vale, rápido, vamos a picar y vamos a entrar al castillo. A ver qué hay por aquí. ¡Hala, que es una de las torres! Oye, pues sí que son grandes las torres estas, ¿eh? Vale, entramos por aquí. ¿Dónde estará Porky? No le habrá pasado nada, ¿no? Porky, ¿estás por aquí? A ver, ¿y esto qué es? A ver. Uy, ¿qué es esto? Que parece la sala secreta del vecino. ¡Hala! Que estamos donde duerme y donde guarda todos sus diamantes. Vale, pues vamos a entrar por aquí. Vale, bien. No está por aquí, ¿no? Vale, vamos a cerrar esto. Vale, parece que no está. A ver. ¡Ay! Nos vamos a esconder. A ver, ¿qué dice? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está ese cerdo? Me lo voy a comer. Maldito cerdo, y me queda sin carne de cordero. Ahora que como yo, con lo que me gustan las ovejas. No, ¿qué está diciendo? ¿Que quiere venir a por nosotros? Vale, ahora que se ha ido, Porky. Vale, bien, rápido, que el vecino se va. Vale, rápido, rápido, tenemos que robarle. Rápido, Porky, madre mía, cuántos diamantes hay de todo. Porky, rápido, que tiene un montón de dinamita. Que nos tenemos que salvar, que este vecino es malo y es cruel. Quiere comernos. Vale, tenemos rápido que llevarnos las cosas de aquí. Vale, tengo una idea mejor. Escucha, Porky, como hay tantas cosas aquí, mejor vamos a explotarle y nos quedamos con sus cosas. Vale, échate para atrás. Venga, 3, 2, 1, ¡capó! ¡Madre mía! ¡Cuántas cosas! ¡Oye, pero qué estás haciendo! ¡Que los estás explotando todo! ¡Porky, rápido! ¡Ay, no! ¡Que me he quedado atrapado! ¡Porky, que me muero! ¡No! ¡Porky! Vale, salimos. ¡Porky, rápido! Antes de que te cocines y te hagas cerdo cocinado. ¡Venga, ven! Oye, ¿pero qué estás haciendo? ¡Ven!
Ven, ven, que no puedes pasar. Ahí, perfecto. ¡No! ¡Ahí, rápido, rápido, rápido! ¡Venga, Porky! ¡Venga, que viene el vecino, rápido! ¡Que va a venir el vecino! ¡Vaya, rápido! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Toma, vecino! ¡Aquí tienes tu castillo! ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? ¡Ahora tienes el castillo más millonario de Minecraft, eh! ¡Toma, explosión! ¡Vale, Porky, rápido! ¡Vamos a seguir explotándole! El vecino yo creo que se ha quedado boquiabierto porque ni habla. ¡Madre mía! ¡Venga, aquí, maldito! ¡Venga, saltamos por aquí, saltamos por aquí! ¡Venga, rápido, rápido, rápido! ¡Vamos a explotarle todo! ¿Qué? ¿Qué me ha explotado? ¿En serio? ¿Qué me ha explotado? Bueno, pues peor para ti. Peor para ti, peor para ti. Vale, rápido, vamos a subir arriba. Vale, vamos a explotarle toda la torre. Madre mía, el castillo es súper grande. Es increíble. ¿Cómo ha podido construir algo así este vecino? Vale, va por aquí. Oye, que hay por aquí. ¡Oh, no! Que el vecino tenía aldeano. Oye, a ver si se calla. Si estoy lejos, no los puedo escuchar. Ah, vale, ya no los escucho. Vale, escucha, si estos aldeanos de aquí están encerrados, ¿qué hace? Madre mía. Vale, vamos a llamar a Porky. A ver si tengo... A ver, vamos a llamar a Porky. A ver si podemos hablar con él. ¡Porky! ¡Porky, estás ahí! ¿Porky? ¿Porky? ¡Me muero! ¡Ayuda, ayuda, por favor, ayuda! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Rápido, rápido! Vamos a sacar a estos aldeanos de aquí y vamos rápido. ¡Porky, que voy, que te ayudo! Espérate, que me voy a poner en las alas y voy a por ti. Vale, nos vamos a poner en las alas y explotamos todo. ¡El castillo este va a ser la bomba! Vale, lo explotamos ya. ¡Venga, vamos! ¡Madre mía, cómo va a quedar el castillo totalmente explotado! ¡Madre mía! A ver, tenemos que salvar ahora a Porky. ¿Porky, dónde está? A ver si vamos por al detrás, robot. ¡Por detrás del castillo! Oye, robot. ¿Qué? ¿En serio estás viendo aquí una tercera guerra mundial que están matando a todo el mundo y está explotando todo y tú estás aquí construyéndome la casa de diamante? Tú me has dicho que lo, bueno, que lo construya. Bueno, pues si pero, quieres te ayudo yo. ¡Pero que me ayude! ¡Pero que me ayude! ¡Pero que me ayude! ¡Que no quiero casa ya! ¡Que nos vamos a ir de aquí! ¡Rápido! ¡Hay que matar a este robot! ¡Ayúdame! ¡Mátalo o algo! ¡Algún comando o algo para matarlo! ¡Un comando! ¡Un comando! Utiliza un comando y mátalo, pero al aldeano, ¿eh? ¿No se te ocurra matarnos a alguno de nosotros? Vale, que rápido. No. Vamos a apretar todo esto. ¡Te vas a enterar! ¡Ahora vas a morir! Vale, rápido. Explotamos todo esto. ¡Vas a morir! ¡Vamos! ¡Le rompemos la armadura! ¡Bien, bien, bien! ¡Le explotamos entero! ¡Vamos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos a abrir! ¡Vamos! ¡Robot! ¡Lo han matado! ¡Bien! ¡Victoria! ¡Ahora los niños son felices! ¡Mirad cómo acabó el castillo del vecino! ¡Porky! ¡Vaya, vaya cumpleaños más chulo, eh! ¡Sí, sí! En tu cumpleaños han pasado un montón de cosas. Bueno, tú puedes parar ya de volar, eh. Escucha, en tu cumpleaños hemos explotado un castillo entero, hemos robado un montón de riqueza y nos hemos hecho millonarios. ¡Qué mejor sí. cumpleaños que este! Bueno, pues escucha, robot. Dime, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sabes si hay por aquí algún vecindario al que podamos ir? ¿Que haya literalmente una ciudad entera de diamantes, de castillacos, de diamantes? Sí, seguidme por aquí. Vale, pero escucha, antes de irnos por aquí, de aquí, de este pero... vecindario, vamos a explotar tu mercado, ¿no? Que no va a venir nadie, ¿para qué lo quieres? Vamos a quemarlo, vamos a quemarlo. ¡Porky, vamos a quemar el mercado! ¡Destrucción! ¡Eso es lo que nos gusta, destrucción! ¡Vamos! ¡Madre mía, cómo va a quedar todo! ¡Pobre mercado! ¡Venga, qué pobre! ¡Vamos a explotarlo todo! ¡Venga, Porky! ¡Pero cuidado que no te vaya a matar! ¡Madre mía, cómo me encantan las explosiones en Minecraft! ¡Todo explotado! Y encima, vale, vamos a... Oye, ahora que pienso, el castillo todavía no se ha explotado del todo, ¿eh? Yo creo que podríamos seguir explotándolo. Oye, una cosa, ovejita. Lado aquí. ¿Qué pasa? Ovejita, por cierto, también te iba a decir. ¿Qué? ¿Y qué vamos a hacer con todo este dinero? Lo podemos recaudar, ¿no? ¿Recaudar? ¿Qué vamos a recaudar? ¿Nos vamos a ir a Miami? ¿Vamos a comprar nuestras mansiones? ¡Venga! ¡Vamos a comprar! ¡No, Porky! ¡Cuidado! Vale, vamos a poner dinamita por aquí y vamos a destruir la parte esta del castillo. Que es que, escucha, no lo podemos recaudar porque después nos lo roban. Hay que utilizarlo para poder, pues no sé, podíamos ayudar a la gente pobre. Pero a la gente que conozcamos. Por eso recordar dinero para la gente pobre. Pero gente que conozcamos, que hay muchos pobres que no son pobres y roban el dinero. Bueno, como el perrito Nani. ¿El perrito Nani? Pero si ese es mi hermanito, ¿qué estás hablando tú de él? Ah, perdón, es que yo pensé que era pobre. No, pues no es pobre. Bueno, pues escucha, venga, vámonos de aquí. Hemos hecho venganza y hemos explotado.